Me da mucho gusto darles la bienvenida a un programa más de la serie Momento Económico, una coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y la CUAIED de la UNAM. El día de hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia porque tiene que ver con las finanzas públicas. El tema es ¿pagar impuestos? ¿Para qué? Los datos de contacto estarán apareciendo en la pantalla a lo largo del programa. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios. Y para abordar este tema, contamos con la presencia de dos especialistas en la materia y con una amplia experiencia en la docencia de las finanzas públicas. Francisco Javier Fonseca Corona es maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuenta con dos licenciaturas de Economía y de Derecho. Actualmente es investigador asociado C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas y es docente en la Facultad de Economía. Es autor y coautor de diversos libros y artículos en materia de finanzas públicas, transparencia y combate a la corrupción. Bienvenido, maestro. También tenemos aquí en el estudio a José Manuel Flores Ramos, que es doctor en Economía con especialidad en finanzas públicas por la UNAM. Ha impartido diversas materias a lo largo de mucho tiempo, tanto en la Facultad de Economía como en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, en el Colegio de México y en el Instituto de Administración Pública. Es profesor titular. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas y tiene una amplia trayectoria laboral. En la actualidad se desempeña en el Poder Judicial de la Federación como perito oficial en materia de economía, competencia económica y finanzas. Bienvenido, doctor. Gracias mucho. Muchas gracias. Bien, les decía al inicio que vamos a tratar un tema de gran importancia. Pues esto, prácticamente el tema de finanzas públicas surge desde la que surge la vida en colectividad, porque hay necesidad de cubrir gastos que no se puede hacer, no lo pueden hacer una sola persona, sino que tiene que ser con la cooperación de varios. Este tema se ha discutido muchísimo a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en el siglo XVI se hablaba ya en Francia de un plan para disminuir los impuestos. Posteriormente, se pueden encontrar muchos tratados que hablan, por ejemplo, de las ventajas y desventajas de los impuestos al consumo o de los impuestos a las herencias y legados. En fin, es algo que ha estado discutiéndose durante muchísimo tiempo y que en la actualidad continúa esto. De allí la necesidad de que las finanzas públicas, del estudio de las finanzas públicas, de hacerlo de una manera más científica, porque ahora con la manera como estamos organizados, un incremento en los impuestos, la pregunta sería, ¿va a producir mayores recursos al erario o va a ser causa de que haya un desalentar el desarrollo industrial, que vaya fuga de capitales? Si se requiere recursos para cubrir gastos, ¿se puede recurrir a los recursos nacionales o se va a tener que recurrir a los impuestos, a los recursos del extranjero? O sea, son preguntas que hay que resolver y que tienen unas implicaciones muy importantes para el desarrollo económico de los países. De esta manera, actualmente ya las finanzas públicas se considera como una disciplina prácticamente autónoma de la economía. La pregunta sería, ¿pero qué se debe entender por finanzas públicas? Inclusive algunos autores ponen en entredicho el término finanzas públicas. Maestro Fonseca, ¿por qué se dice que las finanzas públicas son una ciencia limítrofe? Muy bien, muchas gracias, Marcela. Pues esto es un asunto muy, muy interesante. Las finanzas públicas son un campo en el cual intervienen muchas ciencias, ¿no? Se puede hablar de las finanzas públicas como una ciencia autónoma, algunos autores lo quieren ver así, pero otros dicen, bueno, es que no es propiamente una rama autónoma, una ciencia autónoma, sino que es un campo en el que convergen diversas disciplinas, ¿no? Te pongo algunos ejemplos. La ciencia política. ¿Por qué le interesa a la ciencia política estudiar las finanzas públicas?
para resolver determinadas preguntas, como por ejemplo, ¿quiénes detentan el poder sobre el manejo de los dineros públicos? ¿Qué orientación política tienen? ¿Qué fines políticos persiguen? ¿No? ¿Qué efectos políticos se generan a partir del ejercicio de los recursos públicos? ¿No? Este es un ejemplo. Otro es la administración pública. A la administración pública le interesa también estudiar las finanzas públicas para saber cómo se planea la actividad financiera del Estado, cómo se organizan los entes encargados de las finanzas públicas, y quiénes y cómo orientan la actividad financiera del Estado, etcétera. Por supuesto, la economía, ¿no? La economía para saber qué hace el Estado para obtener recursos y más adelante de qué manera los distribuye y si lo hace de forma eficiente. El último ejemplo, el derecho, ¿no? ¿Por qué le interesa el derecho? Pues porque le interesa saber cómo se regulan las finanzas públicas. Aquí dejaré mi respuesta. Ah, muchas gracias. Creo que está bastante claro las relaciones de las finanzas públicas con otras áreas de conocimiento. ¿Quieres decir algo? Bueno, pues sí, yo creo que es muy importante el papel que juega la economía, sobre todo en estos momentos en que el crecimiento del Producto Interno Bruto ha ido a la baja, no hay un crecimiento acelerado, y esto hace que al final las finanzas públicas pues también tengan un proceso de decaimiento. Y pues entonces la economía, pues justamente lo que analiza su objeto, uno de sus objetos de estudio es justamente la escasez, ¿no? Uh-huh. Entonces, en términos generales, ¿no? Siempre vamos a tener recursos escasos con relación al incremento de las necesidades. Entonces, el papel de la economía, siento, al igual de los otros elementos que se manejan, sobre todo el derecho, ¿no? Que, como todos sabemos, la administración pública, los administradores públicos nada más pueden realizar actividades que les tiene asignado las normas jurídicas. Y, por lo tanto, pues todo el ejercicio del gasto, desde sus ingresos y el gasto, está vinculado a todo un proceso de normatividad muy, muy rígida, ¿no? Para su ejercicio y para poder cumplir con las normas. Esto que acabas de decir también es muy importante porque, como dices, la economía es una ciencia que estudia los recursos escasos. Y uno de los problemas que tenemos, que tienen los estados en general, es que no hay suficientes recursos para cubrir los gastos que se requiere para la sociedad. Eso es un tema de enorme importancia. Doctor Flores, ¿cuáles son los instrumentos que utiliza el Estado para llegarse los recursos? Bueno, yo identifico dos, básicamente. Uno, la política impositiva, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser la fuente de los recursos, sobre todo en términos de los diferentes tipos de impuestos que va a utilizar el Estado? Ya que, como sabemos, pues prácticamente el 50%, ¿no? de los ingresos del Estado, pues, tiene que ver con los impuestos. Otro elemento importante es la parte de las políticas de precios y tarifas, ¿sí? En el sentido de que el otra fuente de ingresos, pues justamente lo que generan las empresas del Estado. Básicamente, en el caso mexicano, Pemex y CFE, y por otra parte, la venta de los servicios del seguro social, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que estas son las dos, instrumentos sustantivos, ¿no? Que tiene el Estado para poderse allegar de recursos. Ok. Pues los invitamos a ver una cápsula que se refiere a precisamente de dónde provienen los recursos. Esto lo vamos a ver nada más para el año actual, 2023. Ok. Los ingresos públicos. El paquete económico es la propuesta que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los ingresos y egresos de un ejercicio fiscal. Anualmente, el Ejecutivo Federal presenta una propuesta que responda a las siguientes dos preguntas. ¿Cuánto dinero es necesario recaudar? Esto lo hace en la iniciativa de la Ley de Ingresos. ¿Cómo se propone distribuir estos recursos? Cuya respuesta se encuentra en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación.
Ambos documentos deben ser enviados a más tardar el 8 de septiembre al Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores revisan la iniciativa de ley de ingresos y tienen como fecha límite para aprobarla el 20 y 31 de octubre, respectivamente. La Cámara de Diputados revisa el proyecto de presupuesto de egresos y tiene como fecha límite para aprobarlo el 15 de noviembre. La iniciativa de ley de ingresos de la Federación presenta el cálculo del pronóstico de los ingresos. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos? Como se observa en la gráfica, los impuestos son la fuente de ingresos de mayor importancia desde el punto de vista recaudatorio. Se refieren a las contribuciones obligatorias establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma ley. Las cuotas y aportaciones para seguridad social, con el 5.7%, son las contribuciones para el seguro social a cargo de patrones y trabajadores. Otra fuente que destaca, pues representó el 15.7% de los ingresos, son los provenientes de la venta de bienes, prestación de servicios, comercialización y otros ingresos. Se refiere a los ingresos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Los recursos derivados de financiamientos representaron el 14.2%. Es importante mencionar que en 2023 únicamente se registró endeudamiento interno, tanto a corto como a largo plazo. Dado que los impuestos representan las fuentes de mayor importancia, es conveniente revisar cuáles destacan. Como se observa en la siguiente gráfica, el impuesto que recauda un monto mayor es el ISR, que representa más de la mitad del total de los ingresos impositivos. Graba los ingresos de personas físicas y morales, o sea, empresas. Le sigue el IVA, con el 30.7%. Este impuesto graba el consumo. Es un incremento de un porcentaje en el precio de cada artículo que compramos y de cada servicio que recibimos. Actualmente, en México, es el 16%. El impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como IEPS, se calcula que representará el 10.5% del total de los ingresos. En este rubro destacan los impuestos a combustibles automotrices, bebidas con contenido alcohólico y cervezas, tabacos, bebidas saborizadas, entre otros. Finalmente, de menor importancia desde el punto de vista recaudatorio, son los impuestos al comercio exterior, sobre automóviles nuevos y otros. De acuerdo con lo que acabamos de observar, maestro Fonseca, ¿la estructura de lo necesario de los impuestos considera usted que es necesario modificarla? Y en ese caso, ¿de qué manera? Claro, sí, desde luego que para nuestro país es muy necesario modificar la estructura de los impuestos. A ver, siempre se busca que la recaudación fiscal sea alta para que, bueno, pues para poder brindar a la población los bienes y servicios públicos que requiere, ¿no? Y también que sean de calidad, porque no nada más es que haya en abundancia esos bienes y servicios, sino que también pues que sean adecuados, ¿no? para la gente. Entonces, tenemos que admitir que la recaudación en México es baja todavía, no es aproximadamente de un 13.3% del Producto Interno Bruto. Entonces, pues sí se requiere modificar esa estructura de los impuestos. Ahora, lo ideal es que esa estructura pues sea progresiva, es decir, que paguen más los que más tienen, ¿no? Ahora, que sea fácil modificar la estructura, eso ya es otro asunto, no es sencillo. ¿Por qué? Porque pues siempre hay una resistencia a pagar impuestos, o a pagar más impuestos, ¿no? A pagar una tasa más alta, sobre todo si se piensa que en algunos sectores de la población, a lo mejor la mayoría, pues se tiene una percepción de que no se aplican adecuadamente los recursos públicos, entonces pues se genera mayor resistencia.
Y finalmente, pues también el aumentar los impuestos o establecer nuevos, pues conlleva un costo político que pues muchas veces quienes están en el poder no lo quieren llevar. Okay. Doctor, ¿usted qué haría para resolver este problema? Bueno, lo primero que yo pienso es justamente que nuestro sistema impositivo se adecuara a los principios que tiene un buen sistema fiscal, ¿no? Que es son los conceptos de equidad, ¿no? Los conceptos de neutralidad, ¿no? Los principios de justicia, como comentó el maestro, de eficiencia, que ahí creo que se ha mejorado en los últimos años, ¿no? Se ha podido cobrar más impuestos, sin embargo, todavía no es suficiente. Disminuir los costos administrativos del cobro de los impuestos, ¿no? Y sobre todo la facilidad para poder pagar los impuestos. En México es un problema, ¿no? Poder pagar los impuestos. De hecho, con las modificaciones que supuestamente modernizaron la estructura, ¿no? Este sistema de 4.0, ¿no? Para poder elaborar las facturas, pues ha complicado. No solo, bueno, desde la facturación, sí, ¿no? Se puso como un requisito para que las empresas puedan facturar, que uno les presente su constancia fiscal, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿quién tiene su constancia fiscal, ¿no? En los niveles, ¿no? De menores ingresos, ¿no? O ingresos medios que no son, digamos, profesionistas. Entonces, uno pide una constancia fiscal, una factura para que las empresas paguen impuestos y para uno tener comprobantes, pues le piden la constancia fiscal, ¿no? Entonces, yo creo que ha complicado la captación de ingresos por parte del Estado. Otro elemento es justamente todo esto, el incumplimiento de estos principios que son básicos, ¿no? Nos han llevado, ¿no? A problemas estructurales dentro del sistema tributario, ¿no? Que yo creo que más adelante los vamos a comentar. Sí, indudablemente que es complicado el poder cambiar la estructura fiscal porque, como decía el maestro Reschkiman, pues no se dejan. Porque a los que hay que cobrarles más es a los que tienen más dinero y son los que tienen más capacidad para oponerse a ello. Claro. Y el otro problema es la simplificación del pago de los impuestos, porque en realidad es una pesadilla muchas veces hacer nuestras declaraciones por miedo a equivocarse y eso implica una multa, en fin. Vamos a ver, porque la otra parte de los ingresos es el gasto. ¿En qué se gastan los recursos? Vamos a ver una cápsula donde podemos visualizar del presupuesto de egresos de 2023 cuáles son los rubros de mayor importancia en cuanto a gastos. El presupuesto de egresos. Las finanzas públicas consisten en todas las actividades del Estado tendientes a allegarse recursos para luego distribuirlos con el fin de satisfacer necesidades sociales. Ahora enfocaremos la atención en la forma en que se distribuyen los recursos. En virtud de que la asignación del gasto debe ser debidamente planeada, existe un documento de periodicidad anual, denominado presupuesto de egresos, en el que se determina la manera en que se ejercerá el gasto. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023 presenta la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar el destino de los recursos públicos para un ejercicio fiscal. Contiene la cantidad de recursos y la distribución de los mismos entre los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales, entre otros. Cuando esta propuesta es aprobada por la Cámara de Diputados, se convierte en presupuesto de egresos de la Federación. Cabe mencionar que las clasificaciones del gasto han evolucionado en la medida en que se ha diversificado el gasto público. En la actualidad, el gasto se clasifica de diversas formas: pagos pendientes de años anteriores,
gastos destinados a cubrir intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con la deuda, recursos transferidos a entidades federativas y municipios a través de las participaciones federales. Otra clasificación del gasto es la funcional, que responde a la pregunta, ¿para qué se gasta? Desde el punto de vista del propósito u objetivos que se persiguen, como se observa en la siguiente gráfica, el 65.5% se destina a desarrollo social, que comprende conceptos como educación, salud, protección social, vivienda, servicios a la comunidad y protección ambiental. El 26.3% se orienta a desarrollo económico. Incluye conceptos como combustibles y energía, transporte, comunicaciones, sector agropecuario, silvicultura, pesca y caza, turismo, ciencia, tecnología e innovación. Y el 8.2% se destinará a gobierno, que comprende, entre otros, seguridad nacional, asuntos financieros y hacendarios, justicia, relaciones exteriores. Desde otro punto de vista, se suele presentar la clasificación económica, que ordena los gastos según sea de capital o gastos corrientes. La clasificación de género responde a la pregunta, ¿para quién se gasta? En este caso, la agrupación del gasto se hace con base en su destino por género, diferenciando entre mujeres y hombres. Una primera clasificación es la administrativa, la cual responde a la pregunta, ¿quién gasta? Se considera como la presentación básica del presupuesto. Como se observa en la gráfica siguiente, a los ramos autónomos se destinará el 1.8% del total del gasto. Destacan el INE, INEGI y la Fiscalía General. En el caso de los ramos administrativos, representarán el 22.3% del total del presupuesto. Los conceptos con mayores erogaciones fueron las secretarías de Educación Pública, Energía, Bienestar, Salud y Defensa Nacional. Ramos generales con el 40.8% destacan deuda pública, aportaciones a seguridad social, participaciones y aportaciones a entidades federativas y municipios, erogaciones para los programas de apoyo a los deudores de la banca. Entidades sujetas a control presupuestario directo representaron el 19.3%. Se refiere al IMSS y al ISSSTE. El restante 15.7% del total del gasto se destinará a las empresas productivas del Estado. Se trata de Pemex y la CFE. Otra clasificación es la programática, que responde a la pregunta, ¿cómo se gasta? En este caso, tenemos gasto programable, o sea, recursos que se destinan a proveer bienes y servicios públicos a la población. En 2023, representó el 71.8% del total del presupuesto. El restante 28.2% correspondió al gasto no programable. Finalmente, es importante mencionar que el presupuesto de egresos tiene un cuádruple carácter. Es un documento legal de índole política, de carácter económico y es un documento de carácter administrativo. Ya tenemos la película completa. Ya vimos ingresos y vimos gastos. Ahora la pregunta sería, viendo la visión general, ¿cuáles son los principales problemas de la política tributaria que ustedes detectan en nuestro país? Maestro Fonseca. Sí, Marcela, pues me parece que José Manuel ya habló bastante bien de uno de los principales problemas del sistema tributario nacional, que es su complejidad, ¿no? Sigue siendo muy complicado pagar impuestos.
Pongo un ejemplo ya, José Manuel indicó el de las facturas y las constancias de situación fiscal que se requieren. Bueno, pero otros, por ejemplo, cuando uno quiere darse de alta y ser, por ejemplo, un contribuyente muy cumplido, ojalá que todos lo seamos siempre, pero quieres obtener la famosa FIEL, ¿no? La firma electrónica, pero para sacar la FIEL necesitas una cita. Pero para obtener la cita a veces es bien complicado, ¿no? Tienes que estarte metiendo ahí a la página del SAT, ¿no? Y pues estar cazando a ver cuándo hay una fecha por ahí. Y sobre todo si tú vives en una comunidad aislada, pues tienes que trasladarte hacia otro lugar. En fin, es difícil, ¿no? Entonces, uno de los principios tributarios esenciales es tratar de hacer fáciles las cosas para el contribuyente, ¿verdad? Otro problema que yo veo en el sistema tributario nacional, pues es que se ha evitado por parte de pues muchos gobiernos el costo político para combatir la informalidad. No estoy hablando de algún partido en específico, de todos, estoy hablando absolutamente de todos y de los tres niveles de gobierno, ¿no? Tú puedes caminar por cualquier calle, ¿no? Y de repente encuentras, pues, mercancía pirata, ¿no? Y cosas que se venden en el mercado negro y que no se pagan impuestos por ello. Tampoco se han querido elevar tasas ni establecer nuevas contribuciones. Entonces, me parece que sí tenemos que avanzar en todos estos temas. Sí, doctor. Ok, pues un poco abundando sobre lo que comenta el maestro. Tenemos, y esto es importante tomar estos datos, ¿no? Tenemos 32.4 millones, ¿no? De personas que en México trabajan en la informalidad, ¿sí? Uh-huh. Y 26.1 millones de personas que trabajan formales. Es decir, sí. La informalidad ya es mayor que la formalidad, con una tendencia creciente. Sí. Entonces, esto hace que justamente estudiamos políticas que nos permitan cobrar impuestos a este sector, pues indudablemente que cada vez vamos a estar bajando el nivel impositivo, ¿no? Yo ahora en términos generales, otro elemento que también se analiza por diferentes investigadores es la concentración de la recaudación. Es decir, tenemos realmente dos impuestos que son básicamente los que dan los recursos y muy pocas personas que pueden pagar los impuestos. Y esto tiene que ver con el índice de concentración de la riqueza, ¿no? El índice Gini, ¿no? Tenemos una alta concentración de la riqueza y, como bien comentaba Marcela, es muy difícil tratar de aumentarles la tasa a este grupo porque inmediatamente toman decisiones contrarias, ¿no? Ya se habló sobre la dificultad del pago, ¿no? La existencia de una amplia gama de impuestos también es un problema, y todo esto nos lleva a la reducción de la base gravable sobre la que se puede cobrar impuestos. Eso en términos generales. El panorama, no cabe duda, es bastante complicado en este tema, porque tanto por el lado de los ingresos como el lado de los gastos. Bien, vamos a tener una pausa y posteriormente vamos a ver una entrevista con la doctora Adriana Chávez Hernández de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gracias. Fiscal son dos términos que se encuentran muy relacionados y que en ocasiones los contribuyentes lo confunden debido a que el objetivo es el mismo: evitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, con la salvedad de que uno es legal y el otro no. La evasión fiscal es el incumplimiento total o parcial, deliberado o involuntario de las obligaciones fiscales. Estas no se limitan al pago del impuesto, también engloban los demás requerimientos que establece la legislación, tales como darte de alta ante el RFC, presentar declaraciones, llevar una contabilidad, facturar, entre otros. Estas disposiciones dependerán del régimen al que uno esté inscrito. Además, cabe señalar que el hecho de que estén registradas en una legislación y que sean incumplidas representa un acto ilícito. Por lo tanto, va a conllevar una sanción para el contribuyente que evada.
Por otro lado, la elusión fiscal trata más que nada de buscar instrumentos, métodos, estrategias para disminuir el pago de impuestos y de las demás obligaciones fiscales. Esto siempre dentro de los límites de la legalidad, aprovechando los vacíos y la ambigüedad del sistema tributario. Ahora bien, ¿quiénes evaden? La realidad es que la evasión no es propia de un solo tipo de contribuyentes, cualquiera puede evadir. Sin embargo, si hay un grupo que es más propenso a hacerlo, tal es el caso de las microempresas, las cuales son la unidad económica más pequeña de la estructura empresarial. Sin embargo, son las principales generadoras de empleo y de crecimiento económico del país. Por lo tanto, su evasión impacta fuertemente a la sociedad, a la recaudación y al individuo. Es por ello que es importante buscar que este tipo de contribuyentes se acerquen al cumplimiento voluntario. Ahora bien, hay que señalar que la evasión es un problema multifactorial, es decir, que existen diferentes elementos que van a influir en que esto suceda, como por ejemplo el nivel de ingresos, la tasa de evasión, la confianza en el gobierno, la corrupción, la normalización de este tipo de conductas en la sociedad, la cultura tributaria, la complejidad del cumplimiento, el acceso y manejo de tecnologías, entre otros. En este punto, voy a señalar que, de acuerdo con las autoridades fiscales, las obligaciones fueron diseñadas para que el contribuyente pueda realizarlas, cumplirlas de manera autónoma y electrónica, sin la ayuda de algún profesional. Sin embargo, esto dista de la realidad. El contribuyente promedio no cuenta con los conocimientos, con las habilidades ni con las herramientas necesarias para llevar a cabo un autocumplimiento electrónico. Difícilmente cualquier persona que no esté relacionada con la contabilidad o, en específico, con temas fiscales, va a tomar una legislación, va a leerle, va a decir, ah, ese es mi régimen y esto es lo que tengo que hacer para cumplir. ¿No? Esto aunado al rezago que por muchos años hubo de tecnología. Entonces, la relación actual que existe, la adaptación a la tecnología, pues dista de la realidad de poder llevar a cabo un autocumplimiento electrónico. Actualmente, esto puede prestarse a que se lleve a cabo acciones de evasión involuntaria. Por otro lado, en cuanto a los estudios de evasión, debido a su naturaleza ilegal, a la falta de información oficial y la falta de metodología universal que pueda ser aplicada a los diversos impuestos para estimarlos, pues la confiabilidad de la estimación es muy poca, ¿no? Muy baja. Sin embargo, pues se cuenta con ciertos estudios que estiman la evasión. Por ejemplo, en el caso del IVA, se estima que ronda entre el 21 y 32%. En el caso del ISR, dependiendo del régimen, entre el 23 y 45%. Y en el caso de la informalidad, se acerca al 60%. ¿Esto cómo nos afecta? Nos afecta en varios niveles: Estado, sociedad e individuo. Ya que el Estado, al no recaudar los suficientes ingresos, verá afectado la capacidad de prestar servicios públicos, así como su calidad. Y eso obviamente nos afecta a la sociedad y a nosotros como individuos. Asimismo, se ve afectado el sistema tributario, se ve afectado su legitimidad, su equidad, su justicia. Entonces, es un problema que debe de tratarse y que pues difícilmente se va a erradicar. Agradecemos que continúen viendo el programa Momento Económico con la participación del maestro Francisco Javier Fonseca Corona y el doctor José Manuel Flores Ramos. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios en las vías de contacto que aparecen en sus pantallas. Bien, pues ya vimos problemas que parece ser que por todos lados. Ahora veamos esta parte de la evasión y en especial la corrupción, un tema en el cual es especialista el maestro
Fonseca, que lo ha tratado mucho, que lo ha investigado. La pregunta sería, ¿qué efectos puede tener la corrupción en las finanzas públicas? ¿Qué importancia tiene la ética en las finanzas públicas? O a lo mejor no la tiene. Pues sí, lamentablemente en muchos casos no la hay, ¿no? Y vemos que sigue habiendo corrupción en los tres niveles de gobierno, ¿no? Es una fantasía decir que se acabó. Y la verdad es de que pues no hay que ser tan ingenuos como para pensar que es un problema sencillo de resolver, ¿no? Por más que algunos políticos nos quieran endulzar el oído. Las finanzas públicas y la corrupción pues siempre tienen ahí un campo de encuentro lamentable, ¿no? Y no nada más en nuestro país, ¿eh? Es en todo el mundo. En primer lugar, la corrupción afecta a las finanzas públicas por el lado de los ingresos, ¿no? Ingresan a las arcas públicas menos recursos de los que debería de haber. Pongo un ejemplo. Puede haber ciertos arreglos ahí por debajo del agua entre algunos funcionarios y algunos grandes contribuyentes, ¿verdad? Y entonces no llegan a las arcas públicas la cantidad de dinero que debería de existir, o simplemente también puede haber un disimulo ante el fenómeno que ya comentábamos hace rato y que José Manuel también expuso bastante bien, que es el de la informalidad, ¿no? La economía informal, y simplemente autoridades hacen de la vista gorda y no intervienen. También la corrupción genera un ambiente de incertidumbre para los inversionistas, ¿no? Generalmente, pues, personas que tienen capital no van a querer invertir en un país o una región determinada si se dan cuenta de que sus negocios están en riesgo a causa precisamente de que haya extorsiones, por ejemplo, que tengan que estar pagando sobornos. Eso se agrega a los costos que tienen que enfrentar para sus actividades económicas. Pondría un último punto aquí acerca de este tema de la corrupción y las finanzas públicas, que es pues el caso más descarado, lo más brutal, no es cuando simplemente pues se meten las manos a las arcas públicas y se desvían los recursos, ¿no? Para fines particulares, se meten a cuentas de familiares, en fin, todo eso pues obviamente que desvía los recursos de los objetivos que tiene, ¿no? Dineros que podrían ir a la salud, a la educación, por ejemplo, al combate a la pobreza, pues se utilizan para fines privados. Muchas gracias por la experiencia. Ahora, doctor Flores, la pregunta más difícil, ¿qué hacemos para evitarla? Ya nos dijo que no se puede evitar totalmente, que nos endulzan el oído algunos políticos y pues no es posible. Pero, ¿qué pasos podríamos tomar o qué hacer para lograr, digamos, atenuar un poco este problema? Pues bueno, tomando en cuenta los comentarios, indudablemente que lo que necesitamos es, en estas áreas, pues gente de una gran probidad moral, ¿no? Ya tenemos en algunas otras áreas donde se les hace exámenes, ¿no? De que tienen probidad, ¿no? La policía, en fin. Entonces, tal vez la gente que trabaje en esas áreas, pues tendrá que pasar por esos filtros, ¿no? Que bueno, que en algo ayudan, aunque no, como bien se dice, no se disminuye, ¿no? Yo creo que otro elemento que también nos lleva a la corrupción es la complicación administrativa. Entonces todo mundo lo que busca, ¿no? Pues bueno, los que no son gente proba, ¿no? Pues busca reducir el pago de impuestos. Otro que también, y que de alguna manera se instrumentó, fue, por ejemplo, las factureras, ¿no? Que es un elemento también que permite disminuir los rangos de pago de los impuestos, ¿no? Entonces, pues también tener un control, ¿no? Que yo creo que lo puede resolver sin ningún problema Hacienda. Y bueno, se hablaba, ¿no? En esta estructura que yo manejaba de una gran concentración de la riqueza. Por ejemplo, en el 2021 teníamos 11.831 contribuyentes, grandes contribuyentes. Entonces, yo creo que poner el ojo, y aquí está el 80% del ingreso, ¿no? O una gran cantidad de ingresos en este grupo de cómo están pagando los impuestos, ¿no? Nos llevaría justamente a poder disminuir, ¿no? Aquí habría que utilizar los grandes números, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Bueno, pues ya vimos corrupción. Otro de los grandes problemas se refiere, bueno,
¿Cómo evitar un poco esto? También hay una un organismo que es la Auditoría Superior de la Federación que se dedica un poco a evitar estos problemas de corrupción. Digo un poco porque pues, la corrupción continúa, en algunos casos los detecta y en otros no. Los invitamos a ver un sondeo que hace Antonio Lajaiz Roy a los estudiantes de la Facultad de Economía sobre la Auditoría Superior de la Federación. Hola a todos, todas y todes. Yo soy Antonio Lajaiz Roy y en esta cápsula hablaremos sobre la Auditoría Superior de la Federación desde la Facultad de Economía de la UNAM. El Estado mexicano nació en 1824 con la promulgación de la Constitución del México Independiente, pero aún más antigua es la historia de la Auditoría Superior de la Federación, o ASF, que se remonta a 1437, cuando en España se funda el Tribunal de Cuentas, institución que fiscalizó a Hernán Cortés por concepto de las rentas derivadas de los nuevos descubrimientos de metales, como el oro, la plata y demás materias primas de valor para las cuentas de la Real Hacienda. Con el tiempo, fue evolucionando y en 1937 se constituyó como Contaduría Mayor de Hacienda hasta convertirse en ASF en el año 2000. La ASF se encarga de la fiscalización de la cuenta pública. Pero alto, alto. Ustedes seguramente me dirán, a ver, Antonio, ¿pero qué es eso de la fiscalización? ¿De qué se trata eso de la cuenta pública? Pues para responder esta y otras cuestiones, preguntaremos a la comunidad de la Facultad de Economía. Hola, me llamo Cristian Daniela y estoy en sexto semestre. Cuando escuchas Auditoría Superior de la Federación, ¿qué palabra se te viene a la mente? Bueno, a mí me vienen dos palabras que serían como comunicación activa. Eso es lo que me viene. ¿Podrías decirnos cuál es la importancia de las auditorías? Bueno, la importancia de las auditorías tiene que ver con que se fiscalicen los procesos, los debidos procesos de organización y de uso del presupuesto, de los recursos en específicas cosas. Entonces, su importancia tiene que ver con la transparencia y con los procesos como más justos para que los recursos se utilicen de maneras equivalentes al cómo se organizan. ¿Qué necesita la Auditoría Superior de la Federación o en qué puede mejorar? Bueno, yo pienso que es importante que la Auditoría Superior de la Federación tenga más facultades para sancionar a los servidores públicos y a las instituciones que rompan las normas que ella misma está dedicada a cubrir, ¿no? Y a proteger. ¿Qué palabra se te viene a la mente al escuchar Auditoría Superior de la Federación? Rendición de cuentas. ¿Sabes qué es la fiscalización? Es el proceso de revisión de los recursos públicos. Hola, mi nombre es Antonio Sánchez y soy de sexto semestre. ¿Qué palabra se te viene a la mente al escuchar Auditoría Superior de la Federación? Fiscalización. ¿Y qué es la fiscalización? Podría decir que la fiscalización es la revisión de la cuenta pública. Es una revisión exhaustiva de la cuenta pública para evitar actos corruptos, igual que malas prácticas sobre la cuenta pública en algún municipio o estado en todo el país. ¿Y qué es la cuenta pública? Es un documento con información contable del sector público. Cuando escuchas Auditoría Superior de la Federación, ¿qué palabra se te viene a la mente? Yo creo que investigación. Cuando escuchas Auditoría Superior de la Federación, ¿qué palabra se te viene a la mente? ¿Como peligro? Peligro, sí, cuidado. Kevin Vergara, Facultad de Economía, sexto semestre. ¿Qué palabra se te viene a la mente al escuchar Auditoría Superior de la Federación? Administración, transparencia y comunidad. Kevin, ¿tú sabes qué es la cuenta pública? Tengo entendido que es un documento de información contable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta al legislativo para poder así analizar y fiscalizar dicho documento. Como ya hemos escuchado, la ASF se encarga de revisar que el presupuesto de cada año se haya ejercido conforme a la normatividad. Ahora bien, el presupuesto planifica cuántos serán los ingresos y cómo se van a gastar para satisfacer las necesidades de la población. De esta forma, la labor de la ASF es parte integral de la política fiscal en México.
Esta se lleva a cabo a través del proceso de ingreso y gasto público, y cada ejercicio de ingreso y gasto representa un ciclo fiscal que se le conoce como ciclo presupuestario. Una pregunta más a resolver es: ¿qué hace la ASF frente a irregularidades detectadas en el gasto? Cuando una institución fiscalizada presenta irregularidades financieras o cuando no proporcionan información comprobatoria, la ASF, en primer lugar, emite un pliego de observaciones cuando se tiene algún elemento para suponer que ha habido un daño al erario público. En segundo lugar, si la institución auditada no aporta elementos para solventar dicho pliego, se inicia un procedimiento para fincar responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable. La ASF también puede emitir sanciones administrativas y presentar denuncias penales ante las autoridades competentes. Para finalizar, cabe añadir que las auditorías tienen beneficios económicos, como lo es la recuperación de los recursos y su reintegración a la Tesorería de la Federación. Y también tiene beneficios no económicos, como una mayor transparencia, confianza o unos menores niveles de corrupción. Así pues, podemos concluir que la ASF juega un rol clave para la construcción de instituciones de calidad. Contar con una buena institución fiscalizadora se traduce en una mayor gobernanza al revisar y hacer que el gobierno rinda cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos. Con esto concluimos nuestra cápsula fiscal y les ruego nos encontremos en la siguiente. Bien, pues ya vimos en esta cápsula que la Auditoría Superior de la Federación supone un peligro. Y sí, estamos de acuerdo. Peligro para los funcionarios que no hagan bien su trabajo. Bien, ya tenemos un panorama más o menos completo de ingresos, de gastos y dos de los problemas fundamentales, la evasión y la falta de cómo se trata de cubrir este problema de evasión a través de la Auditoría Superior de la Federación, que sería el antídoto, digamos. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿qué proponen para realizar una reforma hacendaria, doctor Flores? Bueno, pues lo primero, como hemos estado comentando, siempre he dicho que es plantear una política de crecimiento económico para que haya ingresos y se pueda cobrar los impuestos, ¿no? Si no hay crecimiento y no hay economía, pues ¿a quién le cobramos? Sí. ¿No? Sería un primer punto. Segundo, aumentar la base gravable, es decir, el número de personas que tengan que pagar impuestos, ¿no? Y también diversificando los contribuyentes y los sectores, ¿no? Es decir, cobrarle pues a todos los que generen una riqueza, claro, de manera proporcional a sus ingresos. El problema es, como hemos estado viendo, está muy centralizado el cobro de impuestos en determinados sectores, que son los que siempre han cargado en los costos administrativos del presupuesto, ¿no? Disminuir también el número de impuestos. Yo siento que hay muchos impuestos, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto complica el pago de los impuestos, ¿no? Reducirlos, como en algunos otros países, ¿no? De una manera más concreta. Y como vimos, pues dos o tres impuestos pues reúnen cerca del 60-70% del total, ¿no? Entonces cobrar los otros, quién sabe si también disminuiría y aumentaría la eficiencia en disminuir los costos de tener los recursos, ¿no? Bueno, ya lo estuvimos diciendo, disminuir la evasión, la elusión y el contrabando de bienes y servicios, es decir, tratar de ser más impositivos en este tipo de actividades, ¿no? A través de diferentes medidas de tipo jurídico y de tipo legal muy concreta, ¿no? Otro a plantear una campaña en algún momento, ¿no? Se hicieron campañas del pago de impuestos que yo no las he visto últimamente, ¿no? Y destacando la importancia de pagar impuestos. Y yo creo que uno de los más importantes que hemos estado comentando en la mesa es facilitar los trámites administrativos para el pago de impuestos, ¿no?
Todo esto implicaría una reforma hacendaria, que por algún motivo se ha hablado de reforma hacendaria desde hace ya muchas décadas. Así es. Sí, y sin embargo no se logra resolver. ¿Cuáles serían sus propuestas, maestro Fonseca Corona, para hacer una reforma hacendaria que realmente implique un mayor incremento en los recursos que se pueden cobrar? Bajo el peligro de simplificar demasiado las cosas, yo diría que una reforma tributaria debería seguir tres ejes, esencialmente. A ver, uno que ya habíamos mencionado y hemos estado reiterando es, debe haber una simplificación, ¿no?, para el pago de impuestos. Eso es esencial. Sí. Es que ya sea simplificado, sí, no. Pero se tiene que simplificar aún más, ¿no? Dejarle al contribuyente y permitirle que el ABC, las peras y las manzanas, las pueda comprender y pueda tener un sistema fiscal mucho más amigable a la mano. El segundo eje tendría que ser el combate a la informalidad. No podemos seguir viviendo en un país donde solo hay ciertos contribuyentes cumplidos y hay un montón de gente que realiza un montón de operaciones de forma subterránea, ¿verdad?, y que no aportan a las arcas públicas. Y por último, el tercer eje sería, pues, que se debe de permitir en el sistema tributario que se graben las grandes ganancias, ¿no? Ahorita pongo como ejemplo muy brevemente, hay toda una discusión de un grupo de trabajo de la OCDE y el G20 para ver cómo vamos a grabar las grandes empresas digitales, ¿no? Porque ellos tienen todos los medios para poder pues hacer ciertos trucos, ¿no?, y cambiar su residencia fiscal y demás. Y entonces es difícil cobrarles, pero se tiene que hacer porque están generando enormes ganancias y ellos tienen que contribuir también con los gobiernos de los distintos países. Y en México también hay empresas que generan enormes ganancias y que pues pagan una parte mínima porque tienen, incluso se le llama ingeniería fiscal, ¿no? Sí. Expertos en saber cómo hacer para pagar lo menos que puedan. Sí, ¿no? Sí. Hasta ahí lo dejo por pues, ahora. Pues muchas gracias. Vamos a concluir con nuestro programa. Uh-huh. Finalmente, ¿qué podríamos visualizar, doctor Flores, uh-huh, ya para, digamos, con este panorama así tan general, qué podríamos proponer, digamos, al final de cuentas, para mejorar este sistema fiscal? Pues yo creo que justamente uno de los problemas fundamentales es que tenemos pocos ingresos y muchos gastos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que justamente buscar es ver las maneras, que ya las estuvimos comentando, ¿no?, del cómo incrementar, uh-huh, estos ingresos para que el Estado pueda cumplir con sus propósitos y también, sobre todo, disminuir la deuda. Uh-huh. Sí, porque no hemos comentado esto, pero al final, si tenemos ingresos débiles y gastos crecientes, ¿no?, lo que va a incrementar la deuda. En este año, más o menos, la deuda para financiar el gasto pues es de más o menos 16%, que ya no es tan pequeña. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué debemos de hacer? Pues justamente plantearnos, ¿no? Yo creo que estos programas podrían servir de elemento para poder iniciar, ¿no?, un proceso entre la academia, las áreas institucionales y los propios contribuyentes, ¿no?, a empezar a diseñar nuevos esquemas de justamente para cobrar, ¿no? Y bueno, pues que sea equitativo, es decir, que los que más ganan paguen más y que los que generan, como bien decía el maestro, los que generan, pues que paguen impuestos, ¿no? Y que no haya sistemas de excepción, ¿no?, como normalmente hay en el sector hacendario. Eso sería lo que yo podría aportar de manera general. Muchísimas gracias. Maestro Fonseca, finalmente, ¿cuál sería su mensaje en este caso? Yo quisiera enfatizar en que la fortaleza de las finanzas públicas tiene que pasar por las instituciones. Las finanzas públicas siempre son afectadas por un montón de factores, muchos de ellos no los podemos controlar, varios de ellos son externos. Las finanzas públicas dependen también mucho de los ciclos económicos y a veces, no sé, si viene un problema, nosotros que tenemos una enorme relación, y diría yo incluso hay que admitirlo, dependencia de lo que sucede en nuestro vecino país del norte, pues si viene una caída en la economía norteamericana, obviamente va a afectar las finanzas públicas, los ingresos que percibe el Estado, en fin.
pero tenemos entonces que tener instituciones muy sólidas, ¿no? Uh-huh. Y con esto quiero decir que no se trata de personajes o de partidos políticos o de movimientos X o Y, sino que tenemos que fortalecer nuestras instituciones a través de las normas, ¿verdad? Para que no importa quién llegue al poder, pero que siempre esté sujeto a un marco normativo y que su poder tenga una limitación para que no pueda hacer lo que le dé la gana y afecte a las finanzas públicas de un momento a otro y lleguemos a tener crisis terribles como las que ha experimentado nuestro país en el pasado. Esa sería mi conclusión. Bien, pues indudablemente que sí hay manera de resolver esto. Tendríamos que empezar, yo diría, la simplificación para empezar. Porque sí es un problema bastante serio que tenemos ahorita de falta de recursos y que no se logran cubrir los gastos. No tocamos otro tema que ahorita acabas de mencionar también, el de la deuda, que también es todo implica todo un estudio, la deuda pública, si conviene deuda privada o deuda interna o deuda externa, en fin, todas estas cosas que no pudimos revisar ahora, nomás nos enfocamos a ingresos y gastos y tampoco pudimos revisar lo que es la coordinación fiscal. Esto es los impuestos que tienen tanto, que hay que pagar tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales y a los municipales. Pero bueno, eso sería tema de otro programa. Pues les agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias, maestro Francisco Javier Fonseca Corona. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y les agradecemos a nuestro público por su favor de audiencia. Gracias.